Y ahora vamos a conocer el testimonio de algunos de los familiares que este fin de semana visitaron a los más de 40 presos políticos, mujeres y hombres de distintas generaciones que se encuentran secuestrados en las cárceles del Chipote desde hace más de 7 meses. Entre los presos políticos hay 5 precandidatos presidenciales, líderes políticos y cívicos, líderes campesinos y estudiantiles, empresarios, exdiplomáticos, periodistas, defensores de derechos humanos. Todos son inocentes porque no han cometido ningún delito. Lo único que han hecho es demandar elecciones libres y el restablecimiento de los derechos constitucionales que han sido conculcados por la dictadura Ortega Murillo. Veamos lo que dicen los familiares de los presos políticos después de esta 5ª visita a las cárceles del Chipote, en la que se confirma que 4 mujeres presas políticas, Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, siguen siendo objeto de tortura al mantenerlas en celdas de aislamiento durante más de 7 meses. Entre el viernes y hoy domingo, los familiares de los presos políticos secuestrados en el Chipote constataron la persistencia de las violaciones a sus derechos humanos. Esta es la primera vez que los reos políticos reciben visita en un periodo menor a 30 días. Afortunadamente, mi cuñada me comentó de que lo miró muy firme en su espíritu, que lo miró de buen ánimo. En ese sentido, una de las cosas que comentó que han mejorado es el tema de la alimentación. Félix había perdido 50 libras desde que lo secuestraron y en esta oportunidad le comentó de que aumentó una libra. Entonces, eso para nosotros nuevamente es un alivio. Sin embargo, no quita, ¿verdad?, el deterioro físico que ha causado la manera como el régimen les está tratando. Juan Sebastián se encuentra fuerte espiritualmente, está resistiendo. Me dice mi cuñada que ganó un par de libras y está un poco menos pálido, pero las condiciones siguen igual. Y nosotros como familiares, yo como su esposa, sigo sumamente preocupada por su salud, no solo física, sino emocional, porque ya son más de 7 meses, ¿verdad?, de estar detenido arbitrariamente en las condiciones tan deplorables que se encuentra él y el resto de presos políticos injustamente encarcelados. Las presas políticas Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona continúan en condiciones de aislamiento e incomunicación permanente desde hace más de 225 días. Tamara sigue en solitario, en una celda en solitario, en una celda empernada, en donde su único contacto es cuando de repente le pasan la comida y levantan, ¿no?, la rejilla y el pedacito de cielo que tiene sin techo. Ana Margarita sigue en solitario también, Dora sigue en solitario, y eso, como lo hemos venido denunciando, es un régimen de tortura, no tiene otro nombre. Ella igual ha sido muy afectada, ¿verdad?, físicamente, pues por la falta de alimentación apropiada. Ella ha perdido más de 30 libras en todo este tiempo. Ya son más de 7 meses que ha estado detenida. Sin embargo, ella se mantiene muy fuerte en sus convicciones, con mucha fe, con mucha fuerza de espíritu. La vida de estas personas está en riesgo cada minuto que pasan en esa celda, en las condiciones tan horrorosas en que se encuentran. Yo no sé ellos cómo lo hacen, de dónde sacan la fortaleza para levantarse y mantenerse resistiendo día a día. Tras 7 meses de arresto ilegal, los interrogatorios diarios y el estado de indefensión absoluta continúan. Siguen siempre con los interrogatorios constante, sin presencia de sus abogados. Continúa siempre el tema de el aislamiento para algunos de los presos políticos. Otros están acompañados en la misma celda, sin embargo, no se les permite hablar. Siempre hay restricciones con el tema de recibir la luz solar, que es tan importante para nuestra salud. Y todavía no se les ha permitido a todos
poder acceder a tener una frazada o algo con que cubrirse del frío. Y en el caso de Félix, eso persiste. Tamara dice que todavía siguen interrogándola por lo menos una vez al día. Eso es un régimen de tortura. Entonces, la fuerza emana de ella, de cómo en medio de todo este régimen de torturas ellas siguen firmes, siguen resistiendo y siguen de alguna forma fortalecidas en espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que la fortaleza y la resistencia de ellos y ellas adentro nos da fuerza a nosotras afuera. Hoy logramos, a partir del esfuerzo sistemático de la ciudadanía, de la denuncia constante por parte de familiares, pero también por parte de la solidaridad de la ciudadanía, ejercer presión para que lográramos ingresar una colcha a Tamara. Después de 224 días de que Tamara estuviese pasando un frío terrible, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos meses en la Dirección de Auxilio Judicial, logramos pasar esa colcha. Y esa colcha no es ninguna concesión de la dictadura, ¿verdad? Porque pues tenerlos en esas condiciones es tortura. Mientras tanto, los juicios políticos están suspendidos por orientaciones de Daniel Ortega. Todas estas personas, en el caso del Chipote, los juicios están suspendidos indefinidamente. Solo han visto a su abogado en el juicio inicial y están detenidos indefinidamente. El Estado tiene que garantizar cómo existen y hay suficientes funcionarios públicos, ¿no?, en el Poder Judicial para garantizar que los casos avancen. Pero tener detenidos casos, por un lado, pone a nuestros familiares y al resto de personas presas políticas en un estado de indefensión absoluta. La tortura agravada y las violaciones a los derechos humanos se extiende a los familiares de los presos políticos. Tamara tiene 224 días sin ver a mi sobrina. Eso es una múltiple violación a derechos humanos, porque no solamente violenta los derechos humanos de Tamara, ¿verdad?, sino que también violenta los derechos de la niña, de una niña de 5 años que está creciendo sin comunicación alguna con su mamá. El Estado de Nicaragua está en la obligación de que ellas puedan mantener comunicación, de garantizar un ambiente seguro y adecuado para que se puedan ver. Eso es un daño irreparable que el Estado de Nicaragua está causando en una niña y en cientos de niños y niñas que están en condiciones iguales al que mi sobrina e iguales al que Tamara. Igual nosotros tenemos un niño de 5 años que pregunta siempre por su mamá y ha sido extremadamente difícil. Le contamos historias de cuando estaba con su mamá, pero nos inspiramos precisamente en el valor de su mamá, en la lucha que ella está haciendo, que es por el bien de todos los nicaragüenses. Y eso nos da fuerza. Las familias de los reos de conciencia exigen el derecho de visitarlos periódicamente y el cese de las condiciones de aislamiento e incomunicación. Lo que requerimos es su liberación inmediata, incondicional y con garantía, pero mientras pasa esto, que esperamos que sea muy pronto, necesitamos estar en comunicación con él. Necesitamos que se autorice una llamada telefónica regularmente, nos permitan cartas y a los niños chiquitos, a los familiares que tienen hijos, que los puedan visitar y que les puedan enviar un dibujo o una carta. Lo que queremos es que se les regrese la libertad y que cada una de estas personas presas políticas puedan reconstruir sus vidas, puedan volver a unirse, a reunirse con sus familias y que termine esta tortura que estamos viviendo. Yo quisiera pedir el apoyo a toda la ciudadanía nicaragüense, cada quien desde sus diferentes esferas de influencia, desde su metro cuadrado, desde cada espacio que tengan, para que tengan presente siempre la lucha de los presos políticos por su libertad, que tengan presente que los principios por los que están luchando benefician a todos los nicaragüenses, a todos y cada uno de los nicaragüenses, indistintamente de su preferencia política, religiosa. Esta es una lucha por todo. La cárcel, las torturas y las amenazas no han podido quebrantar las convicciones y la resistencia de las presas y presos políticos. A pesar de las terribles condiciones en que se encuentran, el mensaje de ella es que esta injusticia, los abusos que han sufrido, fortalecen su espíritu y su compromiso
y que piden la libertad para todos los presos políticos y la libertad para toda Nicaragua. Eso es lo que dicen los familiares de los presos políticos mientras el clamor nacional e internacional demanda la liberación incondicional de todos los reos de conciencia y el levantamiento del Estado policial, que es el único camino para despejar la búsqueda de una solución política a la crisis nacional. Eso lo saben no solamente los familiares de los presos políticos, sino la mayoría nacional azul y blanco, los centenares de miles de exiliados, los empresarios, medianos, pequeños y grandes, la Iglesia Católica y los mismos servidores públicos, civiles y militares, que son todos rehenes en la gran cárcel en que Daniel Ortega y Rosario Murillo han convertido a Nicaragua. Para empezar, ningún reo de conciencia debe ser juzgado bajo las leyes espurias de la dictadura, con las que se pretende despojarlos de sus derechos e inhabilitarlos políticamente. Todos los juicios políticos que representan la degradación de la justicia sometida a la policía deben ser anulados para que todos los presos, mujeres y hombres, los precandidatos presidenciales, los líderes cívicos, los estudiantes, los campesinos, los empresarios, los periodistas, los defensores de derechos humanos y todos los ciudadanos que han sido criminalizados por participar en la protesta cívica, recuperen plenamente su libertad.